¿Qué tal, amigos? Pues en este video les voy a mostrar cómo es que puedo yo encontrar la neutral o la velocidad neutral en la TC200 de Italika, ya que he visto y me han comentado que les cuesta trabajo encontrar la neutral cuando van de segunda para bajar a neutral, o si van transitando y se detienen en un semáforo, les cuesta trabajo encontrar la neutral, entonces pues, permanecen con el clutch oprimido. Entonces miren, lo que yo hago para poder encontrar la neutral es lo siguiente. Vamos a empezar, pues paso número uno, voy a oprimir el clutch. Meto la primera, número uno, entonces para poder encontrar la neutral, si yo subo la palanca de cambios con el clutch, oprimiendo el clutch, si subo la palanca de cambios, miren, se me pasa hasta la segunda, se pasa hasta la segunda velocidad. Entonces ahora voy a regresar, voy a bajar la palanca y se pasa hasta la 1. Entonces, para poder encontrar la neutral, lo que hago es que estando en la velocidad número 1, meto el clutch, entonces voy a sacar el clutch. Voy a sacar el clutch un poquito, hago que la moto avance un poco, ya que avanzó, vuelvo a meter el clutch y miren, entra la neutral. O sea, el truco aquí es que la moto debe de ir avanzando, la rueda debe de ir rodando un poco para que la neutral entre con facilidad. Miren, lo hago ahora lo hago solo empujando la moto un poco. Miren, la empujo con el pie. Vamos a ver otra vez. Está en primera, está en neutral. Vamos a ponerle la primera. Está la primera. Tengo el clutch. Entonces lo que hago es saco el clutch un poco para que avance la moto. Vuelto el clutch y vuelvo a apretar el clutch y entra la primera, miren, perdón, entra la neutral. ¿Ya vieron? Ahora, si estoy en segunda, y quiero meter neutral, hago lo mismo, suelto un poquito el clutch, no se suelta todo, apenas la moto apenas se mueve, miren, apenas avanza, y vuelvo a soltar el clutch. Pero de segunda a neutral es muy difícil que entre la velocidad neutral. Entonces lo más fácil en mi moto es, como les dije, estoy en primera. Estoy en primera. Oprimo el clutch. Lo saco un poquito. No lo saco todo, saco un poquito. Lo vuelvo a meter y en ese que lo metí, ya, lo saco un poquito para que avance la moto. Y vean, entra la neutral. Entonces, la llanta debe de ir rodando un poquito y así entra la neutral más fácil. Ahora lo vamos a hacer con la moto apagada. Miren, voy a meter la primera. Esta es la primera. Entonces, para meter neutral, lo que tengo que hacer es, yo oprimo el clutch, pero lo oprimo a la, no todo el clutch, no todo, miren, y muevo o empujo la moto hacia adelante, la muevo yo con mi pie, miren, me empujo, saco el clutch un poquito
Y ahí está, miren, entró la neutral. Aquí el truco, al menos con mi moto, es que para meter la neutral debe de ser de primera a neutral. Y la moto debe de ir avanzando un poquito. Si la llanta no está girando, entonces se me pasa de primera a segunda. Bueno, pues espero que este video les sirva y ahí les mando un saludo.